Es increíble, nos pareció después, hace hoy 45 años, que sin ningún aviso, nada de nada, nos comunicara mediante un telegrama que quedábamos todos fuera de servicio porque se habían clausurado definitivamente todas las líneas del Belgrano, del provincial. Por empezar, que no podías cruzar. El único paso que había era la pasarela, que se inauguró en el año 38, así que la gente se cruzaba por ahí. Y después el otro cruce era 23, porque esto estaba en la calle 23, estaba todo cubierto de vagones. Había caminitos que de pronto hacían un hueco en el alambre y podías pasar, ¿viste? Pero siempre y cuando los cortes de vagón te dejaban pasar. Y yo te digo que yo vivía y vivo del otro lado y me tenía que hacer un montón de cuerdas para venir a lo de mi mamá porque no estaba este paso. La 19 se abrió hace pocos años. ¿Nunca se metió por un caminito entonces? Sí, me metí y me pasé por abajo de los vagones también. Pero el sueño de los próceres fue desvirtuado por la realidad. No teníamos potencialidad económica y los ferrocarriles no pudieron ser patrimonio nacional. Hoy, como símbolo de resurgimiento, como índice de una nueva Argentina, esa riqueza vuelve a la fuente que le dio origen. Los rieles son del pueblo. Me acuerdo que nosotros íbamos a las reuniones que hacía la fraternidad acá y se hablaba, como que le decían ellos, el plan Larqui, que si iba a venir el plan Larqui, que si iba a venir el plan Larqui, y se vino. ¿Y qué era el plan Larqui? Y que dominaban todo el Estados Unidos. Pensaban cerrar 39.000 kilómetros de ramales, teníamos 45 y iban a cerrar 39.000. En el 61-62 nosotros ganamos la huelga, se para el plan Larkin, pero se nos van 60.000 compañeros con las indemnizaciones. Todo lo que se corrió, el tren de la esperanza, con todo eso, pero no había solución. Era un problema de fondo. Después, cuando cambió el tema político, se habilitó para trenes de carga. Lo cerraron, después lo abrieron otra vez,
pero en vez de 30 vagones mandaban 3, 4 vagones dos veces por semana. ¿No ve? Entonces después dijeron, ¿no ve que nos da superávit, pérdida esto? Chocolate por la noticia. Y después empezamos en el 63 a trabajar otra vez de vuelta, más o menos bien. Empezó un tren para la barría los lunes, venían los viernes de vuelta, que era para Portabá. Bueno, después empezaron día por medio, un tren. Después toda la semana. Después, además de toda la semana, uno adicional, lunes, miércoles y viernes. Había días que sacaban, dos trenes pasaban por acá. Y lo sacaban porque dice que no daba ganancia. Y viajaban de Retiro a Mendoza, todo por ahí las provincias, vacío para allá. Eso no daba pérdida, daba pérdida a este. A La Plata corrió con máquina a vapor, ¿cierto? ¿En qué año? Y en el año 70 y... Julio del 77. Julio del 77. 5 de julio, por ahí. Pero fue de la noche a la mañana, ¿eh? Se cerraron las escuelas fábricas, se cerró el ingreso de empleados del ferrocarril, éramos una sociedad ferroviaria vieja. La característica del ferrocarril siempre sirvió por tener gente joven. Todo después empezaron a levantar las vías, todo miente, todo sacaron todo. Hasta ahí dio la barriaca y acá mira Pampa. Y a La Plata no dejaron nada. Se llevaron todo. Venía con la. Con las grúas, le sacaban los rieles, sacaban todo, se llevaron todo. Acá todos los repuestos que habían en el taller se los llevaron todo. Y en todos lados es lo mismo. Todo donde había algo se llevaban. Ahora donde fue no se sabe. Tuvo 9 planes ferroviarios en 30 años. Da un promedio de un plan cada 3 años. Tener un plan cada 3 años es no tener plan. La tradición y toda la sociedad que acompañó. La sociedad no se puede hacer distraída. Porque a sacar el ferrocarril, el pueblo hizo así para abajo. Pues la gente ya quise, porque se iba a vivir acá. Nosotros siempre decimos, todo lo que perdió el tren está ahí enfrente, en la terminal de ómnibus.